Bien, amigas, amigos. Bueno, pues resulta que en estos festivales de junio, es de junio, ¿verdad? Festival Musical de Junio, dijeron que le iban a entregar como un tributo musical a un país hermano que tiene una música llena de modernidades y de nostalgias en una conjunción rarísima de musicalidad. Qué bueno, y hacemos votos porque queden países, musicalmente hablando, como Brasil, que toma y guarda y conserva las raíces de su esencia, las transforma un poco, pero las conserva siendo brasileños. Eso es lo que yo pienso, porque nosotros llegan y nos invade cualquiera. Lo copiamos, nos penetra y somos unos imitadores de primera. Y la música mexicana, salvo el área de la música folclórica, que ojalá se preserve, pues la música mexicana ha sido muy prostituida, comercializada, ha sido, y a ver, díganme que no es cierto. Pirateada, todo. Pero pirateada no es, que los primeros que piratean son los grandes señores de las disqueras. La piratería es una defensa en contra. ¿Tú sabes lo que le hacen a los pobres compositores? Les agarran su música, los tratan como gusanos, no los tratan. Y su música la pervierten a manera de dar un artículo de baja calidad mental. Para que le guste la gente. Lo que decía ese cuate ahí hace rato. Se hace que la calidad de nuestra música sea muy adecuada para poder manipular una juventud. Oigan ustedes la radio en nuestras regiones, un 80% de música extraña, rara o de una baja calidad, expresamente de baja calidad, o norteamericana, redondamente. Y nosotros no tenemos, ni somos corrientes de por sí, ni somos bajos y tenemos un sentido musical extraordinario. Todo eso me hace pensar, sea como preámbulo de nuestra conferencia musical, ¿no es cierto? El hecho de que haya un país que preserva su música. Por eso qué bien que en esta manifestación cultural del mes de junio se cante música de Brasil. Y nosotros con Le Moyen de Bourg, te voy a traducir, ¿eh? Déjame ver, Hernán. Sí, lo dejo. Eso en francés quiere decir con lo que tengamos. Y tenemos cosas muy buenas. Los medios de que hay a bordo de una nave, de un barco, dice, pues aquí nos arreglamos con los médicos. Le Moyen de Bourg. Y eso, y aquí tenemos muy buenas. No tenemos brasileña. Bueno, sí, casi, ¿verdad? Tú casi eres brasileña, ¿verdad? No, ya soy mexicana. Yo soy mexicana. Pero es que como hablo tanto, ahorita presento convenientemente. Vamos a comenzar con una modalidad extraordinaria del arpa en lo brasileño y esta extraordinaria arpista veracruzana que es Cristina Cabrera, que ya tiene méritos que van fuera de México y en los grandes escenarios de nuestro país. Un aplauso para el señor. Y nos ofrece con su arpa, en un ejemplo extraordinario de maestría y virtuosismo, el Tico Tico. Adelante, por favor, Cristina Cabrera. Thank you.
Fíjate cómo, sin pensarlo, hay muchas personas que se interesan por Veracruz y por su región, y así, ojalá hoy tocó aquí, pero algunas otras veces lo haremos de algún otro lugar. Habla don David Carvajal de Coatepec, que hay la señora Soledad García de la UV, quien tiene conocimientos acerca de ese sismo del que hablábamos. En La Joya hay una construcción antigua, señora Ana María de La Joya. Guardo todo y se lo voy a dar a quien le interese y pueda hacer algo por todo esto. Felicidades al programa, Crescencia Hernández. Este, ponlos así, los de Jalapa, para que les demos sus boletos. Ricardo Arturo Barradas Viveros, Gabriela Carpinteiro, René Carmona de Fortín, muchas gracias. Saludos, la familia Moro de Orizaba, muchas gracias. Tengo 80 años. Ay, señora, qué bien, felicidades. Dice que cante Perla Marina. Un día que la tengamos ensayada, porque la vamos a tener que grabar indefectiblemente, esta, grabar o destrozar, o sea, según se vea. Es una hermosísima canción cubana que un día la complazco con mucho gusto, doña Jovita García Lara. Saludos a Ernestina Ruiz de Chicontepec, que cada 8 días ve el programa. Tomás Pérez Ruiz de Reynosa, muchas gracias. Eugenia Hernández, primita de Rinconada, muchas gracias. Carlos Murguía de Jalapa. Hay un puente viejo que se dobló con el temblor. Es peatonal. No, el puente viejo no pasa nadie por ahí. Junto hay un puente peatonal, junto al puente viejo, que yo creo que está construido o lo llevaron ahí de otra parte, como vimos hoy. Bueno, Alicia Pacheco, te decía que casi, bueno, hablas un mucho de portugués, ¿verdad? Pues, y si no hablo, a estas alturas ya hablo, ya lo entiendo mucho más. Demuéstranoslo con lo que quieras cantar. A ver, demuéstralo. ¿Qué quieres hacer? Desafinado. De Carlos Jobim. Que es hermosísimo. Fíjense que son canciones populares que guardan mucho la esencia y el ritmo de Brasil, pero que tienen una construcción muy complicada y muy difícil. No es normal que un compositor haga una melodía donde no tiene nada de desafinada la melodía, y su creación no es de un contexto melódico desafinado, pero tiene tales cambios de melodía semitonada, la mitad de un tono o algo así, que podría pensarse que es desafinada, y no lo es. Adelante y disfruten ustedes con Alicia Pacheco. Adelante, por favor. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado. Desafinados también bate un corazón.
A ustedes sobre las excelencias de la música popular brasileña y de todo ese auge que tuvo esta música que comenzó a surgir con el bossa nova, yo creo que por el 1950, ¿verdad? 58, 59, sí. Sí, bueno, entonces había la música de la samba, el bayao, o el bayón de Bahía. Es decir, que ahí se tocaba todo eso. Y yo creo que tuvo un auge internacional. Muchas de las músicas las confirma Europa. Esto, es decir, la música brasileña moderna, que ya tiene finalmente 60 años, más o menos, 55, ya forma parte de nuestra nostalgia. Ya uno que oyó la niña, la chica de Ipanema, de niño, ahora es un caballero que ya puede tener nietos, por lo menos, 60 años, ¿verdad? Sí. Bueno, en fin, por eso tocamos aquí nuestra música esa. Pero yo me acuerdo que llegaron los brasileños a París, debe haber sido 1952, 53, Elio Mota, me recuerdo de uno de ellos, un gran cantante, así, Dorival Caymmi. Y otros. Entonces, se fueron al barrio latino, llegaron yo creo que como un término que vamos a examinar un día en el programa, de pránganas, ¿te acuerdas? Pránganas. Sí, es decir, que no, iban a la buena de Dios a ver qué caían, qué se podrían por ahí comer o lo que fuera. Vaya, no iban ricos ni así, y se quedaron ahí. Una vez se quedaron ahí, empezaron a tocar su música. Esa música fue catalogada y aceptada muy bien por los franceses. Brigitte Bardot, que estaba en plenitud total, no sé por qué, fue a Brasil, le gustó la música y grabó Si tú vas a Río en francés. Y ahí yo me acuerdo que empezó un gran auge de la música brasileña. Y es la misma época en que Vinícius de Moraes también está en París. Ah, y ahí estaba. Vinícius de Moraes también está en París, está. En los 60s. Ahí estábamos todos. yo no estaba. Yo todavía no estaba ni por aquí. Bueno, entonces queda pues dicho que igual surgió con el folclore latinoamericano. Sí, el auge del folclore latinoamericano con Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, la señora Soledad Mercedes. Bravo, Mercedes Sosa, todos ellos llegaron a París de Argentina, de Chile. Y de, bueno, los brasileños, ya dije, de Paraguay, la música paraguaya, la confirmaron en París. Ahí llegaron los paraguayos y otros cuates que conozco, Pablito del Paraguay y otros, que empezaron a tocar el arpa paraguaya. Y de ahí como que le dieron el espaldarazo y surgió a todo el mundo. Eso queda pues dicho después de esta conferencia. Conferencia musical. Felicito al bello programa y que hoy... ¿Hoy qué? Nos brinda. Señor Saldaña, hoy nos brinda. Nancy Cepeda de Reynosa, Tamaulipas, miren nomás. Victoria Paredes, saludo a este cuate y el programa. Bueno, Guillermina Olivares de Veracruz, felicite a doña Guillermina Virués Olivares, que cumple años en Jico, Veracruz. Obviamente la familia Virués es de Jico, Veracruz, es conocido. Pues felicidades, ¿eh? Adelante, mi querida Brenda Roa, ¿qué nos quieres cantar? ¿Usted abusó? Usted abusó, es una hermosísima melodía. Adelante, por favor, y aquí está Brenda Roa. Usted abusó, de Antonio Carlos Giovanni. Usted abusó,
usted abusó de mi cariño, usted abusó de mi cariño, usted abusó, usted abusó. Thank you.
Muy bien. Esta fue de una película, ¿verdad? Orfeo Negro. De la película Orfeo Negro, que fue una película que llamó la atención en Europa. Yo no sé si fue premiada, pero en fin, todo el mundo se cambió el concepto de la cinematografía, el concepto de Latinoamérica con Orfeo Negro. Esa ¿verdad? Película, sí. Bueno, muy bien. Adelante, por favor, Alicia Pacheco, ¿qué nos vas a interpretar, por favor? El barquito de Roberto Menescal. Adelante, por favor. Es una hermosísima melodía también. Dia de sol, festa de luz, e barquinho a deslizar no nascio azul do mar. Todo verão que o amor se faz barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção nos alcançar, vai saindo dizimar o sol. Deixa o barco em luz, dia está na sus. Volta do mar, desmaia o sol, e o barquinho a deslizar, e a vontade de cantar. Seu tal azul, ilhas do sul, e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso e paz, tudo isso e traz, e barquinho vai. Desliza sem parar, sem intenção nos alcançar, vai saindo de cima que o sol deixa o barco e luz, dia está nas luz. Volta do mar, desmaia o sol, e o barquinho a deslizar, vontade de cantar. Seu tal azul, ilhas de luz, e o barquinho a deslizar. De cantar tudo isso e paz, isso é verão, uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho Alicia, sí se han dado cuenta ustedes que la música brasileña no necesita de una sobreinterpretación. Así es. Lo complicado, y si no es complicado para, evidentemente complicado para los que no tenemos muy buen oído, sí, los tonos, los semitonos y todos los bemoles y contrabemoles o lo que sea, es muy difícil, pero no reclama un gran esfuerzo de la voz. Claro, hay que tenerla, ¿no? De hecho, el bossa nova se pensó para que estuviera en la línea del habla, como algo coloquial. Sí. Bueno, pues eso se manifiesta y ya ven ustedes que sin tanto grito se puede llegar sí, a hacer algo muy interesante. Guillermo Ramón Caldelas de Cosolacaque, le gusta el programa, que la música es muy hermosa y también a ti te felicita. ¿Tienes discos grabados, Alicia? Sí, tengo uno y está por salir el segundo. Ah, bueno. ¿Están a la venta en cualquier lugar de fama reconocida? Pro Música, nada más. ¿En Fayuquilandia, no? No. Profesora Rosa María Archer de Jalapa, muchas gracias. Alicia Pacheco, también te felicita. César Hernández García. María de Los Ángeles, ¿qué? Dice Ongay, fíjate que, de Poza Rica, Ongay López. Un saludo para el equipo de trabajo, María Agustina González Villanueva, de aquí de Jalapa. Alicia, que cantas muy bien. Bueno, pues buscamos que todo quede muy bien. César Telles,
muchas gracias, de Xalapa, pudieran cantar de Tristeza. Hoy no la incluimos, pero pues en otro chico Alejandro rato. Delgado, que cumple 25 años, muchas felicidades. ¿Ya? ¿25? 25, ya está. ¿Y dice su abuelito? O sea, su abuelito. Papá, ¿cómo? El hijo de don Antonio. ¿Y qué? ¿Ya toca la guitarra tantito? ¿Qué? No, estudia idiomas. ¿Estudia idiomas? Idioma. Bueno, pues entonces felicidades, felicidades al joven que próximamente hará que tengas unos hermosísimos nietos. ¿Eh? Adelante, Brenda, si eres tan amable, nos vas a interpretar La Chica de Ipanema. A petición de grandes personas del público, de muchas personas que nos piden esta delicada, un símbolo de la música brasileña. Ahora, Alicia, por favor, para que nos emparejemos todos y todos cantemos después una hermosísima, un himno brasileño, desde luego. ¿Nos ibas a invitar a un concierto? Sí, el concierto del día 11 de junio. Con ese concierto se cierra junio musical a la 1:00 p.m. en el Museo de Antropología, entrada libre. Pues que no, junio musical es todo el mes de junio. Ya, pues ahora esta vez no. Esta vez no. Oye, pues cómo va a ser pero eso. Pero es calidad, no cantidad. Claro. Se llama el mes de junio, junio musical. Pero ahora fue medio junio. Medio junio musical. Pero vas a ver ahora que ya estamos, que Veracruz está en la bolsa de valores. Yo voy. Junio musical. Fíjate, está muy interesante el hecho de que ya vayamos a cotizar en la bolsa en tanto que Veracruz. A ver si así ya pagamos todo lo que hipotéticamente debemos. Y ya hay dinero para las escuelas, para hospitales. Lo leí en el diario de Xalapa, conste, hoy dice, Veracruz ya va a entrar a la bolsa de valores. Eso significa que la gente se ponga con su cuerno, los que tienen, ¿verdad? Que den. Es una manera popular de decir que aporten ese dinero, se ubica en otros lugares, queda una pizcacha para Veracruz, con eso pagamos.
Pues sí. Ajá. Se paga lo que hipotéticamente debemos. Bueno, ya ni modo, hay que pagar. Y lo que quede, pues para que camine Veracruz y para conciertos, pues, y sí, todo. Conciertos, digo yo, ¿no? De junio, julio, agosto. Cosa que lo musical. Leí, lo leí. Bueno, el, perdón, no. El concierto se llama Concierto en Portuñol, lo que voy a hacer ese día. ¿Por qué? ¿Qué no? Porque se canta en portuñol y en español y en portugués. Y en portugués. Bueno, sí. A ver, danos un ejemplo de tu portuñol ahí. ¿Qué vas a cantarnos ahora? Meditación. Ah, meditación. 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 Bueno, es muy delicada la canción esta, muy bella. ¿De quién es esta meditación? De Antonio Carlos Jobán. Ah, Jobán, es que así dicen allá. Es que allá donde yo andaba dice Jobán. Pero en fin, de todas maneras, es un hermano de tierras brasileñas. Oiga, yo les dije los de las cajas, pero tienen que ayudarme, de ayudar a los pobres, sí, hay que comprar productores, mangos. Productores. Sí, nomás han ido por 10 cajas. Juárez 126, esquina con Betancourt, en la casa esa extraña. Ahí, don bonito, Eulogio, está bonito, está bonito. Ahí a 90 pesos la cajota. Está muy barato. Son mangos de primera. Yo ya no debo comer más
porque no bajo ni a, digo, no bajo. Pero son muy sabrosos, pues sí, y una vez al año pues no hace. Por eso, por eso me tengo que comer uno, pues si me como tres, ya no. Tres ya en no. un mes se los doy. No. Bueno, Hotel María Victoria de Xalapa, Zaragoza número 6. Reservaciones 818-6011, Room Service, TV Cable, Estética. ¿Estética es una señorita? No. Es un lugar en donde hacen peinados. Room Service, como que Room Service, ¿no? Que aquí dice inglés, Room, ¿no? Aquí dice servicio a cuartos, habitación. A cuartos. Bar de lunes a sábado, de jueves a viernes música en vivo, Grupo Saranguaney y El Trovador Aranguaney. Ya le cambiaron aquí, pusieron. No, usted le cambió. ¿Y aquí cómo dice? Aranguaney. ¿Y cómo se debe decir? Aranguaney. Pero se dijo Saranguaney. Pues también escogen unos nombres. Bueno, El Trovador Oscar Camil. Camil. Eso está bien. Hotel María Victoria. Ahí al salir me saludan ahí, ya saben a quién. Detalles, flores y regalos, Ana María Bordonev. Miren qué bonitas son las flores. Hasta dijeron, doña, que hoy que afocáramos las flores porque para que se vieran. Está muy bonita. Ahí están, ¿eh? Uy, y cuando trae naturales es más bonito. O bonita. De frutas, cuando ¿verdad? Ay, sí, qué rico. Cuando trae flores naturales quedan bonitas, ¿no? No. Estas son naturales. Ay. Gracias, ¿eh? Teléfono 818-4463 en Murillo Vidal 710. Bueno. Viveros El Olmo, producción y venta de plátanos, no, esos son plantas de ornato. Miguel Ángel Contreras, Córdoba, desviación a Las Trancas, 812-6874. El taller de vitrales trajo los vitrales, mira, ese está precioso, ¿verdad? Sí. Vladimir Islas Bravo Mote, Jazmín Esquina, Emiliano Zapata, Colonia Benito Juárez, 812-3669. Y ¿qué otra cosa tenemos que decir? No, Treviño Computación, sí. No dijimos, a ver, está el papel de Treviño, ya se fue. Están ahí en pero Murillo Treviño, Vidal. Murillo Vidal, ya saben que vinieron y que sí. Hoy se oyó muy bien nuestra tuvimos transmisión, que ellos controlan la transmisión con el embajador Leonardo French. Entonces, 10 cajas y a ver si mañana sí se venden las 40, pues si no sí. Voy a tener que comer, mano. No, ya inventé hacer... ¿cómo se llama? Conservas, ¿eh? Y vino Montserrat, que es conservadora, bueno, que sabe hacer conservas, y vamos a hacer conservas, eso es lo que hay que hacer. A ver, dame los 10 rápidamente. 10, 3 minutos para que cantes okay. ¿Cuál va a ser? O Pato. Y después, Acuarela do Brasil. Adelante. Cue, 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 cue
Mira, estas personas van a tener 10 boletos, uno para cada uno de la pieza de Silvia Tomasa para despertar al monstruo, se llama, ¿verdad? O algo sí. Así. Y ahí es para niños y adultos, ¿eh? Raúl Martínez puede pasar por su boleto, Juárez 126, Héctor López Castillo, Juan Iriarte Salgado, Emma Rivera de Díaz Mirón, Victoria Paredes, familia Méndez Andrade de Coatepec, pero pasa Yadira Galindo Martínez de Jalapa, Ruth Meléndez Ceballos de aquí mismo, Julio César Rodríguez García, pero pues qué pena, me da mucha pena de haberlo dicho, Socorro Méndez de Hernández de aquí de Jalapa, y falta uno, que es Ana María López de Jalapa. Entonces, ustedes tienen un boleto para que vayan al teatro de la gran poeta, y es una gran poetisa, Silvia Tomasa, eso te lo entrego para que les den los boletos allá. Y terminamos todos con Acuarela do Brasil, echamos un montón, si son ustedes tan amables, agradeciéndoles mucho la gentileza, Luis Martínez, David Melgarejo, Antonio Delgado y todos los compañeros, muchas gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Brasil brasileiro, de mulata e soneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. Do passado, saca mais nega do gingado, saca mais nega.